En menos de 3 días es el segundo procedimiento que realiza Carabineros en la población Archipiélago de Chiloé por el delito de robo de especies de autos, donde nuevamente se ve involucrado un menor de edad. En esta ocasión se trata de un joven de 16 años. Por parte de Carabineros se resaltó la cooperación de los vecinos, quienes denunciaron el hecho. Efectivamente, la detención de este menor se realizó en el mismo sector que de una diligencia que hicimos esta semana, ¿ya? Pero bueno, no están vinculados. Nosotros aquí lo que queríamos resaltar primero es la cooperación de la comunidad para establecer este hecho, el profesionalismo del personal de la sección de investigación policial y también la cooperación de los familiares directos que, sabiendo la inconducta y error que cometió este menor, facilitaron las diligencias y pudieron cooperar para el logro de esta investigación. Se recuperó la totalidad de las especies que fueron desmanteladas de un vehículo el día domingo. El menor no pasará el día de mañana a control de detención por orden del fiscal de turno, quien dispuso que quedara en libertad a la espera de la citación del Ministerio Público.